Las decisiones calientes deben de tomarse en tiempos fríos, subraya Lorenzo Córdoba, presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, al destacar que las resoluciones de consejeros y magistrados electorales no son un ajuste de cuentas, como muchos pretenden hacerlo ver. Insisten que los acuerdos de ambas instancias son resultado de una reforma impulsada por la oposición en su momento, por lo que es criticable que ahora, tras sus fallos, se les desacredite o amenace con desaparecer. De fuertes vientos que azotan, no diría solo la institucionalidad electoral, querida Yanin, sino a la democracia misma, que estén cobrando carta de naturalización expresiones como, por ejemplo, que una institución debe morir, que una institución debe ser erradicada, o instituciones que ven, o más bien planteamientos que ven a la reforma electoral como una especie de ajuste de cuenta cuando hay decisiones que no gustan, como suele decirse en el ámbito de la política y de las elecciones. Decisiones calientes en tiempos fríos. Durante el foro rumbo a las elecciones 2021, la agenda de género a debate, Córdoba consideró que los cambios deben de ser para fortalecer a la democracia, porque sería lamentable que después de tantos esfuerzos en la última década se entre en una lógica de contrarreformas, de agotamiento o de erosión del sistema electoral. Las autoridades electorales, por lo pronto, haremos lo que nos toca hacer. Les tocará a otros eventualmente decirnos si esas reglas son las pertinentes o no, pero mientras estas sean, el INE y el tribunal están ceñidos, como ocurre con todo órgano constitucional, al principio de legalidad.